Tras el accidente en la autopista México-Puebla, se reabrió parcialmente la vialidad a la altura del kilómetro 50, dio a conocer Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos CAPUFE. Que days later, cada día más costosa la construcción del circuito exterior mexicense. Cualquier novedad se dará a conocer por este medio en el 074, escribió @capufe en Twitter. En redes sociales, los conductores reportaron que el tránsito está detenido desde hace más de una hora desde antes de llegar a Río Frío.